El día de hoy no les he grabado mucho, así que probablemente este vlog lo voy a juntar con el de mañana. No se sabe, pero aquí andamos por un mercadito comprando artesanías, viendo cositas, pulseritas de este. Y pues nada, está lloviendo, está muy agradable. Me acabo de quitar porque me dio calor, pero en realidad está muy fresco, está muy muy padre. Y pues nada, aquí va la clica. Cuando hagamos algo más interesante les enseñaré. El día de hoy nos levantamos súper tarde, ahorita ya son como las 6 de aquí. De este nos levantamos como a las 2. ¿A qué hora nos levantamos? ¿Como a las 2? A las 2. Ajá, nos levantamos muy tarde, pero bien a gusto, la neta. Pero era mediodía de allá, entonces no era tan tarde. No era tan. Sí, hoy era día de crudear, de descansar. Entonces, pues, ah. Al rato ahí les enseño más cositas. Ok, tiene café. Está buena. Sí, güey, es que a mí me gusta lo con crunchy tiene. Oigan, el día de hoy no les grabé mucho, como que este día lo tomé, que para mí, por estar con los chamacos, les grabé muy poquis. En realidad no hicimos mucho el día de hoy, pero la pasamos muy, muy bien. Hemos platicado mucho, ahí anda Sol. ¿Bien qué? Y Elena. A chile mi cabrón. Pinche white chican, cabroncísimo, güey. De corazón, güey. Es que le digo, es que esta madre está bien. Están muy ricas, güey. White chican y yo. Sí, güey, sí, está muy buena, es la neta. Y acá andan los chamacos también. Estamos viendo Spider-Man. De este. El Chema. Se sintió mal. Murió. Navaja. Fue una baja. Navaja. Es un guerrero caído. Un guerrero caído. Víctor. Vemos, medio. Anda. Está entre azul y buenas noches. Está entre que se quiere dar de baja en el army, la neta también. Forma parte de los refuerzos, nada más. Verdaderamente. No va a pasar. Entonces, pues nada, ahorita ya aquí es como la una de aquí, ¿no? La una. Ajá. Es la una de aquí. Que es, son como las 11 de allá de Sonora. Entonces, ¿todo bien? ¿Andamos bien? Vamos a andar un ratito aquí y nos reportamos el día de mañana. Buenos días, hermanas. Oigan, resulta que nos tenemos que cambiar de hotel, chamacas. Y ahorita es bien tarde. Está empezando a llover y ando de que arreglada y todo el merequetengue. Pero nos tenemos que cambiar de hotel. Entonces, vamos a hacer eso y ya después de ahí veremos qué onda.
aquí seguimos esperando nuestro carro. El chaval tiene un chorro de hambre porque ayer andaba enfermito y no cenó, entonces ya se puso a desayunar papitas, pero ya se siente mejor. Ya todos entregamos la habitación, ya van saliendo los últimos de este, y pues nada, no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a ir al centro otra vez, creo yo, a ver qué show, hermanas. Ha estado muy tranqui estos días, pero ya mañana empiezan los tours, así que pues nada, hoy va a ser nuestro último día que vamos a tener así como de medio relax. De origen español a la edad de 27 años. Según los registros, Diego de Mazariegos nació en 1501 y falleció en 1530, disfrutando únicamente 2 años de la fundación de la ciudad. En honor a la fundación, tenemos la plaza principal que en unos momentos pasaré. Plaza Doctor Manuel Velasco Suárez, o mejor conocido como el Parque Central. Se caracteriza ya que la parte del medio cuenta con un kiosco de estilo barroco, donde todas las tardes solía colocarse la marimba en pie. Debido a la contingencia se suspendió este tipo de actividades. Hasta hace poco se reanudó los fines de semana porque aún permanecen en la ciudad, gustan escuchar la marimba. Se da por esa parte a partir de las 7 de la noche. Se encuentra cerrada debido a que en el 2017 sufrimos un fuerte sismo por esta región que fue de 8.1 grados. La mayor parte de los monumentos históricos se encuentran en reconstrucción. El edificio que tenemos enfrente de su lado izquierdo hasta el 2016 cumplió como nuestro palacio municipal.
Desde entonces todas las oficinas se trasladaron hacia el lado sur de la ciudad y actualmente es el Museo de San Cristóbal de las Casas, o mejor conocido como el MUSAC. En él se encuentran imágenes, fotografías y pinturas de cómo era anteriormente la ciudad. Igual está restringido su acceso, se encuentra en reconstrucción. En su lado derecho estamos pasando por la Plaza de Catedral o Plaza de la Paz. Se le denominó de La Paz a partir del año de 1994, ya que en ella se firmaron los primeros acuerdos de paz entre el ejército zapatista y el gobierno mexicano. Como símbolo de paz se colocó la cruz grande que se encuentra frente a la iglesia. Actualmente es el principal punto de encuentro o de reunión para los habitantes de la ciudad. Y todo de su lado izquierdo es el Parque de los Héroes que acompaña al museo. ¿Qué onda, chumacas? Estamos haciendo un tour y nos bajamos para una degustación de gastronómica. Nos van a enseñar, no sé qué bebidas, vamos a ver. Creo que café, bebidas alcohólicas, no sé, sinceramente. Pero está muy... ¡Güey! ¡Copyright! Pero ahorita les voy a enseñar. Este es el dueño de la finca La Ilusión en Nuevo León, Tepisca, Chiapas. Ahora 10 minutos de San Cristóbal que nos dan las degustaciones. Bienvenidos a la cafetería. No se olviden de seguirnos, etiquetarnos, dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Pues nos ayuda el equipo en general a seguir mejorando. En Facebook estamos como Tranvía Colabar. En Instagram como Tranvía-Colabar. O con el hashtag Tranvía Colabar. ¿De dónde nos visita? De Sonora. De Guadalajara. De Ciudad de México, de Coahuila, de Juárez. Perfecto. ¿Les gusta el café? No. Sí. Ay, no, sí, sí. El café chiapaneco está catalogado como de los mejores cafés del mundo. El café chiapaneco tiene dos variantes generales: el café de la costa, el café de altura. El de la costa, el café más comercial que vamos a encontrar en cualquier parte del país y del mundo, que se nos vende como café chiapaneco. Se produce máximo 1700 metros sobre el nivel del mar, entre los 35 hasta 48 grados centígrados. Este café tiene mucho aroma, mucho color, pero un sabor muy tenue en el momento de la degustación. Desde hace 35 años, en los altos de Chiapas, en Cristóbal y todos los pueblos que están alrededor, se ha empezado a producir un café que se le conoce como café de altura. Como sabemos, el café a mayor altura produce mayor acidez, es decir, mayor cuerpo y sabor del café. Y aquí logramos observar parcialmente las diversas tonalidades que puede tener un café en cualquier parte del mundo. Puede tener una tonalidad cítrica, frutal, herbal. Ningún café en el mundo va a ser igual porque se van a ir variando conforme la altura, la humedad y el tipo de cuidado de nuestro grano. Aquí logramos observar parcialmente el proceso general del café. El paso más importante es el germinado de nuestro cafeto. Es el germinado tiene 4 meses, se tiene que llevar un control de germinado, época de transplantación y año de madurez. A los 2 años adquiere su madurez máxima y únicamente tienen 10 años de productividad de granos de calidad. La época de producción es de agosto a marzo. Nuestra finca produce 4 millones de kilos al año aproximadamente, del cual el 88% lo exportamos a Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y gran parte de Europa. Contamos con 2 sellos internacionales, uno estadounidense y otro alemán, de ser un café 100% orgánico. En la finca no utilizamos ningún tipo de agroquímico en nuestro proceso de producción. Esto quiere decir que es una finca demostrativa a nivel internacional. El primer paso cuando ya está el fruto, pues en este caso es el cerezo, esto está deshidratado, pero cuando está fresco está de esta forma. Este se abre, se despulpa, se le quita la cáscara, la pulpa se lava perfectamente, se fermenta durante 18 horas y posteriormente se saca al sol. Cuando se saca al sol se convierte en café lavado, que es este grano color amarillo. Se vuelve a pasar por otra máquina que le va a quitar la cáscara y una esponjita que tiene alrededor y se convierte en café oro, es decir, en café... Pergamino también es conocido, oro por la tonalidad color oro que adquiere este grano. Se divide en americano y en europeo, es decir, en semillas grandes y en semillas pequeñas. Posteriormente sigue el proceso de tuesta, hay muchos tipos de tuesta, pero los 4 tuestas universales son el tueste claro, el medio alto y el alto. La diferencia entre un medio y un alto son únicamente de 10 a 30 segundos en el momento del tueste. Nuestro café, su nombre correcto es un café orgánico de especialidad, es conocido como un café gourmet o café catación, se consume en los mejores restaurantes o en los mejores cafeterías a nivel nacional e internacional. Nuestro café cuenta con un espesor chocolatoso, con una acidez semejante a la de una manzana y un durazno, con una tonalidad cítrica frutal, con un espesor chocolatoso. En este caso, nuestro café tiene una textura dulce, pero con un sabor muy intenso en nuestro paladar por la altura en la que se produce. Por eso, a continuación, vamos a degustar el delicioso café de Los Altos de Chiapas. Thank you.
Ay, huele muy rico, muy rico. A continuación vamos a degustar el mismo tipo de café, pero en el segundo, cortado por dos de agua. Tengo un expreso sencillo, que es la esencia pura del café. Es tres veces más fuerte del que acabo de degustar. Este es para sentir cuerpo, textura y aroma de nuestro café. Se supone que este debe estar más fuerte. A la bestia, sí. No vamos a dormir hoy. Está muy fuerte. ¡Salud! Porque Franco Escamilla nos está dando el tour. Sí, ya lo vieron, creo, pero ahorita van a volverlo a ver. Antes comían y se estaban en el A continuación, Poshi Yumarumi. ¿Qué significa medicina para el mundo, medicina de la tierra? El Posh, un fermento de maíz, caña de azúcar, salvado de trigo y piloncillo. El Posh se fermenta durante 15 días y posteriormente se destila. El Posh se utiliza para firmar acuerdos políticos, acuerdos religiosos y rituales religiosos. Cuando lo tomamos, purificamos alma y espíritu. Cuando estamos en estado de ebriedad, estamos en una conexión con Dios. El Posh y el no lo podemos tirar, no lo podemos traspasar y no lo podemos despreciar. No me digas eso. Si dejamos de hacer cualquier de estas cosas, podemos quedar retenidos bajo una multa económica. No olvidemos que los ancestros de Chiapas y la selva son comunidades autónomas bajo el respeto de sus usos y costumbres. Wow. El Posh se toma en un vaso como el que tengo entre mis manos, que es conocido como un vaso de cruz, porque en la parte de abajo tiene una cruz, no sé si lo logran observar. Sí. Para ellos ya es un vaso digno para poder tomar su bebida sagrada, porque está purificado por medio del fuego. Oh, ellos antes de tomarlo piden permiso a los cuatro puntos cardinales. Desde nuestra cosmovisión cristiano-católica creeríamos que se están persinando, pero desde su cosmovisión en verdad están pidiendo permiso a la Madre Tierra antes de tomar esta bebida sagrada. El pollo sigue entre los 30 y los 60 grados de alcohol y tiene un sabor semejante a un mezcal, un tequila, un whisky y un ron. En el paladar es más suave que un whisky a las rocas, pero cuando lo estamos tomando es más cálido que un ron puro. Por esa combinación vamos a degustar esta deliciosa bebida que es el Posh. ¿En el del café? Ok. Ya. No, güey. Huele muy fuerte. Y está mezclado con el café. Güey, no puedes decir que no, porque si no me van a salud. ¿Ya lo tomaron? Empezaron a implementar frutos, semillas o hierbas, que se le conoce como pozo de sabor, a diferencia del que están degustando, que tiene un sabor muy fuerte. Estos son completamente nadie lo degustó. Sigo con el Posh de Jamaica. Ahora se los espero. Una, dos, tres. ¡Salud! Ok, pensé que iba a estar más feo. No, está muy ligerito. Hicieron otro. Yo pensé que está muy fuerte. Sí, sí está ligerito. O sea, pensé que hace muy fuerte. Van, una, dos, tres. Salud. Seguimos con el Posh de moras. Nos van a empedar. Ahora de moras. El de ahorita era de Jamaica. Por las chamacas. Por las chamacas. Por tus cardinales. Y al fondo. ¿Qué? Y vamos a cerrar con el Posh de Nanche y Ciruela. Oye, este me gustó, ¿eh? Ajá, sí, ese me gustó. ¿Ese qué es? Nanche y Ciruela. ¿Qué es Nanche? Es un fruto para el de la ciruela. De Nanche y Ciruela. Ay, huele como a pasa. Huele a denle. Para adentro.
está bueno. Muy bueno. No sabe a alcohol. Sabe a juguito. Está muy bueno. Ajá, uva. Escucharon el refrán y le dieron una taza de su propio chocolate. Bueno, este refrán tiene su origen en San Cristóbal de las Casas. En 1623 a 1625 tuvimos un obispo que llevó por nombre Bernardino de Salazar y Frías, que pasó a la historia como el obispo Salazar. En aquel entonces, él únicamente oficiaba en la catedral. La catedral asistía a mestizos europeos o gente de alta sociedad. Se tenía la costumbre que entraban sirvientes y esclavos y dejaban chocolate y pan a la hora de la noche. Es así como es un problema porque todos estábamos preocupados por chopearse chocolate y su pan. En vez de tomar la atención al obispo, que este se enoja y proclama públicamente que quedaba prohibido el consumo de cualquier tipo de alimento o bebida en cualquier iglesia de la diócesis de Chiapas. Es así como al día siguiente, una de las mujeres coletas asistentes a la misa muy amablemente le lleva una pequeña jarra de chocolate al obispo para que este desayunara. En la tarde-noche, el obispo Salazar es declarado muerto por envenenamiento. Y la sociedad, en vez de preocuparse, empezó a decir, hasta que por fin le dieron una taza de su propio chocolate. Y así surge el refrán que hoy en día utilizamos en gran parte de Latinoamérica. Pero los coletos nos hicimos muy mala fama, porque surgen dos frases más. Cuidado con el chocolate que te den en Ciudad Real, es decir, en San Cristóbal, o con el chocolate que te dé un coleto, pues se tiene la creencia que te va a caer muy pesado. Retomando este dato, el día de hoy vamos a degustar el delicioso chocolate chiapaneco. Este tiene 60% cacao, 40% azúcar. Eso sí me gusta. Vamos a sentir unos grumos que vamos a poder morder, que es la semilla fermentada del cacao. Lo que les acabo de compartir, me gusta. No es mito, no es leyenda. Es escrito en la historia de San Cristóbal que en 1625 matamos al obispo Salazar por prohibir el chocolate y pan a la hora de la misa. En el mismo de la chefe. Ay, huele rico, oigan. Ay, huele delicioso, neta. Es rico, sí, huele muy bueno. Huele. Ay, qué rico, güey. Sí, güey, bien pedo. Delicioso, está bien bueno, ¿eh? Pregunta, ¿son coletos o no? Pregunta existencial. Digo, pasa a ver. Sí. Está delicioso. La mejor cosa que he probado en mi vida y me encanta el chocolate. Sí, güey, está muy bueno. ¡Ay, Regi! Bueno. El tlaxcalate es la bebida prehispánica de Chiapas. Es a base de maíz, cacao, canela y achiote. El tlaxcalate es un diurético natural, es un suplemento alimenticio, es un cicatrizante natural, ayuda a aliviar dolores de cólico, ayuda a desinflamar, agiliza el proceso intestinal, ayuda a la cicatrización general del piel y del cuerpo. El tlaxcalate se cree que tiene propiedades para llamar al amor. No me ha funcionado, eso dice. Una lagrimita, una lagrimita. El tlaxcalate lo podemos tomar con agua, con leche, en ambas formas, frío, caliente, al tiempo tibio. Conforme el tlaxcalate tiene de 6 a 12 tonalidades de sabor, dependiendo con qué y a qué temperatura lo tomemos. La forma tradicional es con agua y con hielos a la hora de la comida, es cuestión de gustos y de paladares. A mí personalmente no es mi máximo el agua de tlaxcalate, se me hace un poco simple, pero hay quien puede gustarle, esa es la forma tradicional. Si nosotros vamos a un restaurante y pedimos tlaxcalate, lo más seguro es que nos los pasen con agua. Por eso el día de hoy lo vamos a probar con leche. Con leche es conocido como un chocomil chiapaneco, de una textura semejante a un cacahuate con el dorado del maíz. De hecho, es como si estuviéramos tomando un licuado de mazapán. Por eso a continuación vamos a degustar esta deliciosa bebida que es el tlaxcalate. Ay, Dios, ay, Dios. Ahí está el lado. Me da miedo probar esto, no sé por qué, güey. Creo que sabe a mazapán, chocomil. Este es como el chocomil chiapaneco. Ahí se ve. Pues vamos a ver. No le tengo mucha fe, honestamente. A ver. Que queda abajo los crop loops, dice.
con leche. Quedan como grumitos alrededor del vaso. Ándale, se ve raro, pero sabe muy bien. Si alguno de ustedes no quiere los productos se acaban de degustar, estamos directamente con los productores de café, esa es nuestra especialidad. El medio kilo de café está en 130 pesos, el medio kilo de tascalate está en 110 pesos, el medio kilo de chocolate está en 140 pesos y la botella de Posh con 280 mililitros y cualquiera de los sabores que degustaron está en 140 pesos. O los cuatro productos por 520 pesos. Tenemos los vasitos de café en 30, chocolate tascalate en 40 o cualquiera de nuestras bebidas con una rebanada de cheesecake por 60 pesos para ir tomando. ¡Jalo! 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 Si les gusta la explicación de un servidor con lo que gusten apoyarme, aquí se encuentra Canastito, será bien recibido. Y si les interesa cualquiera de los productos que acaban de gustar, con mucho gusto, les vamos haciendo su itacate. Damos la joya de la corona. Muy padre la neta. Vamos a comprar un chocolate y un cheesecake. Estoy segura si les dije o no, pero estamos en un recorrido, chamacas, en un trenecito turístico. De hecho, de este lado, ahí está el trenecito en el que andamos. Andamos nomás nosotros, entonces está muy padre porque pues estamos nomás la bolita. Y pues, ajá, muy, muy suave. ¿Calentón del café, güey? Ahí está, güey. Sí, güey. ¡Neta! Muchacho, te pasaste de lanza, neta, ¿eh? Échale, todo, güey. Todo. Tú, güey, ya, todo. Sin pensarla. Rápido. ¡Esa es mi bicha, Alejandra! ¡Suelta! Güey. No mames, Alejandra, está bien potente, güey. Y ahí no lo perdieron con la cosa del café. No, háblame de lado, güey. Huele a puro pinche alcohol, güey. No mames. Tú no vas a pagar esta mamada, bueno, mañana en el tuyo. Ok. Para que vean como cómo está Alejandra. No mames, ese flameó bien perro. Ese flameó bien perro. Déjale, Sol. Sol, qué valiente no es, güey. Dale, Mete la mano, ahí está. Verga, si fue ya bien. Sin pensarle, Elena, échale todo. ¡Vámonos! Todo. Ya lo pensó. Dale para arriba. ¡Eso! ¡Salta! ¡A la verga! El muchacho se desquitó contigo, güey. Algún pedo trae con alguien, güey. Como que alguien quería desgreñar, güey, y se desquitó con ti, güey. Pero bien tomado, güey. ¿Dónde fueron a los nachos? ¿No había para pistear, güey? Sí, ¿por qué no vas a ir, güey? Te llamo al restaurante. Está en la pochería, no crees que está tan cerca, güey. ¡Travelers! ¡Ay, que me caiga, güey! ¡No mames! ¡Que me quiten! Y
Y eso fue todo por el vlog del día de hoy, chamacas. Los últimos clips que vieron donde estaban las bebidas alcohólicas eran unas bebidas típicas de ahí de Chiapas, pero honestamente no me acuerdo cómo se llamaban, pero pues ajá, básicamente esa es la explicación. Espero que les haya gustado mucho este vlog. La verdad es que siempre se me olvidaba las despedidas, pero pues aquí estoy. Nos vemos mañana para un vlog nuevo. Espero que les estén gustando esta serie de videos. Ya saben que las quiero muchísimo y nos vemos para un próximo video. Bye, las quiero. Adiós.